La luz tiene en la casa, no en la casa, en el laboratorio de él. Pero él necesita darle luz conmigo. ¿Por qué necesita hacer experimentos? Entonces, este doctor, muchas veces compra comida para ellos. Entre la comida hay carne con leche. Cocinado junto. Para ellos, los buenos cocinan. Él toma, ha vetado a los animales. Vino y nos preguntó a él, dijo, ¿cómo usted tiene provecho de carne con leche? Está prohibido. Él contestó, no, es carne de pared. Carne de velar, no carne de conciergita. Según algunos babá, carne de esta vez con leche no está prohibido. Entonces yo hice como él. Este doctor tiene razón, abandona la jaja. El uno va dice así, ahora es único. Todos sabemos quién está contra. Dicen de carne de nevela con leche es prohibido de tener provecho. Entonces él no puede dar a los animales de él este carne con leche. ¿Qué necesita hacer? Separarlo. Carne solo y leche solo. Pero cocinado carne con leche, un cacer de carne nevela. No es alajá como de comer babá, alajá como todos los posquimos, pero Megadim y otros, de está prohibido, no puede tener provecho de este carne con leche. ¿Y es Bermatemea? Bermatemea, sí. El cerdo con leche, sí. O otro animal, león con leche, puede. Cuando hablamos nosotros sobre, usted cambió el tema. Hablamos de carne de verdad con leche. Usted cambió y empezó a meter aquí cerdos y leones. Hay un país, de ellos, tiene costumbre de decir que Hashma con voz bajo. Cuando llega que Hashma, voz bajo. Empezó a gritar a la gente, ¿cómo que Hashma está a Hashmear los altos, voz alto? Este dice que es correcto, otro grupo dice de que de es no es correcto. ¿Quién tiene razón? La halajá es discusión de Rishonim. Ahí empezó el asunto. En el Rishonim era la costumbre de decir que Hashma en voz bajo. Todos acabar con voz bajo. ¿Por qué hicieron así? Hay muchos motivos, importa los otros motivos. Es así, es el Rishonim, dicen así. Hay otros Rishonim que no, les decimos alto. Pues cada uno seguir con su camino, con su costumbre, no hay nada que hablar porque los dos tienen raíz muy fuerte en Atur y otros Rishonim de este asunto. Ahora en el ojo de Shonamá, hay el ojo de no puede recibir a Shonamá. ¿Quién más peor? Uno de Abba de Shonamá. Uno le escuchó y aceptó. Escucha. ¿Quién más peor? Escucha. No, escucha, no, yo no dijo escucha, usted tomó tercer cosas. Yo dijo recibir, usted dijo escucha. Yo dijo solamente recibir. Entonces recibir es más fuerte, más peor de hablar, pero recibir. Ahorita, ¿qué pasa si yo dice así? Yo quiero escuchar a Shonamá. Y yo seguro yo no va a creer. Yo conozco a esta persona, nunca de la vida no escuché una palabra de verdad. Yo seguro también, ahorita es así. Solamente escucharlo para que no avergonzarlo y no recibir nada. ¿Puede escuchar sin recibir nada o no? Yo no voy a tener confianza en nada, no nada, no nada. No puedes escuchar nada para de no avergonzarlo. En otro lado, no recibe nada. Aunque no creas, baja tu nivel cuando lo ves. Baja tus ojos cada vez que lo ves. Aunque tú digas, yo sé que es mentira, pero te baja el nivel de la superdad, tus ojos. A usted dice, de no existe de no recibir. Entonces, esta pregunta es pregunta muy difícil. Y a Jafet Haim hizo muchos esfuerzos para decir de esta prohibición de la Torah. Pero en mi libro yo dijo todas las pruebas, uno después uno,
Mi opinión de no hay ninguna prueba fuerte. Nada. Todas pruebas, pero todos pueden empujar. No hay uno de que no prueba. En mi opinión solamente es prohibición de Rabanán, pero no es prohibición de la Torah, porque yo no encontré ninguna prueba fuerte de esta prohibido de la Torah. Entonces, por lo tanto, las pruebas que él trajo a Jafet Chaim, yo puedo empujar, o empujó en mi libro muy fácil, no está muy cosa difícil para empujar este prueba. Entonces, uno que quiere escuchar no puede, porque es prohibición por lo menos de Rabanán. Lo menos de Rabanán es escuchar un casal, no creer nada. Usted, porque usted conoce a esta persona, si habla una vez verdad, puede decir sobre él, Shechian. ¿Qué quiere decir? Muy raro. ¿Qué problema hay? Hay problema. No puede escuchar un castea, es no tener confianza con él, no tener nada fe con las palabras de él. Y hay otra cosa de adentro. ¿Para qué escuchar cosas que usted no tiene confianza y no cree? ¿Para qué perder su tiempo? Es solamente mentira. ¿Para qué escuchar mentiras? Entonces, esta también es prohibición de este motivo. ¿Jamás es bueno decirle al que habla la sonará, no te creo y no recibo? Vete, no. Quítelo para que... No, deja de hablar. Mejor dígalo, deja de hablar. ¿Por qué usted está diciendo no creo menos? Dígalo, no habla. Directo. Sí, mejor de todo.